empezar por la conclusión y empezar a moverme sobre los indicadores que hablaban ahora en cada uno de los países, pero creo que el mensaje central es no estamos tan positivos como lo vemos en Perú, pero digamos hay elementos más positivos que lo que vemos en el mercado inmobiliario del país de Chile, en este caso lo que estamos viendo en términos en general de construcción. Yo tengo una presentación que tiene tres partes y voy a tratar de ir muy rápido por cada una de ellas, tratando de responder estas tres, más que inquietudes, estos tres elementos, moviéndonos un poco desde lo que es el contexto de los fundamentales macroeconómicos, muy resumido, para no entrar muy al detalle, cuál es el balance y las perspectivas del sector edificador en general, hablando de vivienda, que lo vemos bien, y qué esperamos en el segmento no residencial, y algo que, con lo que arrancaba la presentación ahora del colega chileno, ¿qué vemos en el mediano y largo plazo como cambios estructurales importantes para el desarrollo del mercado inmobiliario en Colombia? Y ahí hay varios elementos que, si el tiempo nos da, podemos mencionar rápidamente y dejar como para la discusión. Entonces, así, la primera parte, ¿cuál es el panorama de la economía colombiana en un simple gráfico de la evolución del Producto Interno Bruto? Un crecimiento el primer trimestre del 2016 de 2,5%, es un crecimiento que ustedes pueden ver frente al primer trimestre de los últimos 6 años, el más bajo, con unas expectativas de moverse sobre ese rango 2,5 a 3% en lo que resta del 2016. Una expectativa global que podría moverse entre los analistas entre el 3,1 y el 2,5 en los más pesimistas, pero lo cierto es que en el ciclo, después del año 2013, en efecto estamos viendo unas tasas de crecimiento inferiores a lo que es el crecimiento potencial de la economía colombiana, que puede estar del orden de 4,1%, y en efecto estamos en una fase, dijéramos, digamos, menor al ciclo potencial de la economía. ¿Qué ocurre? Y aquí empiezo a dar algunos grandes mensajes sin entrar al detalle de los gráficos. Uno, en efecto, el principal, digamos, determinante ha sido el efecto en el cambio en el ciclo, digamos, minero-petrolero del país. Hay elementos de contexto externo que explican eso, pero en este gráfico yo quiero simplemente mencionar cuál es el impacto o cuál es el efecto neto de lo que puede estar ocurriendo con la caída de los precios del petróleo en términos de la economía y en términos de lo que representa eso para la situación fiscal del país. En términos de la economía, la actividad minero-petrolera puede representar entre un 5 y un 8%, dependiendo un poco el indicador con el que se mida. Luego, el efecto en términos del valor agregado no es tan fuerte, pero lo que sí genera una transmisión importante sobre los demás, digamos, sectores de la economía y las perspectivas de crecimiento es lo que ocurre con la situación fiscal derivada de unos menores ingresos. Si ustedes ven en este gráfico, entre el año 2004 y el año 2009, lo que recibíamos por ingresos petroleros para el gobierno nacional central era en proporción, en la media, 1.6 puntos porcentuales del PIB. Entre el año 2011 y el año 2014, eso aumentó al 2.5 del PIB en términos de ingresos, lo que, digamos, describía una buena época fiscal en términos de los ingresos petroleros. Y lo que se ve en 2015 y lo que se proyecta en 2016, y seguramente así será para 2017, es una, digamos, dependencia o una incidencia de esos ingresos petroleros en términos del PIB cercana a 0%. Luego, lo que tenemos es un efecto que, ¿cuánto podríamos tasar esos 2.5 puntos porcentuales? Algo cercano en pesos a unos 20 billones de pesos o algo de ese estilo. Sin embargo, el gran problema es qué ocurre en términos de las cuentas fiscales y cuáles pueden ser las salidas del gobierno nacional para solucionarlo. La primera, pues en efecto, esperamos para el año 2015, para el año 2016, un déficit fiscal que puede estar del orden del 3.6% del PIB, profundizándose respecto al año 2014 y 2013, y con una regla fiscal que nos obliga que para los próximos años deberíamos entrar en una senda de reducción necesaria. El panorama es claro, ¿qué podemos hacer? Reducir el gasto o la inversión o aumentar los ingresos. Y creo que la apuesta del gobierno en el caso de Colombia está más por el lado de aumentar los ingresos. Estamos en este momento en la discusión de una anunciada, digamos, desde el año pasado, reforma tributaria estructural. Ya hay unos elementos importantes sobre la mesa con una comisión de expertos. Y la idea, más que tener un fin, digamos, de recaudo neto sobre la reforma, es cambiar un poco la estructura del sistema tributario nacional para poder, digamos, por un lado, compensar las necesidades de ingreso que se van a tener derivadas del cambio en el ciclo minero-petrolero, pero además
digamos, corregir algunos elementos de tipo estructural sobre las deficiencias del sistema tributario actual, que en efecto puede ser, digamos, no progresivo, puede tener ineficiencias desde el punto de vista del recaudo, tiene elementos de atraso administrativo, diferencias y heterogeneidad, digamos, intrarregional, y varios elementos que seguramente, pues más que anunciar una reforma como tal, van a poder contribuir quizás en el mediano plazo con un elemento mucho más estable para la inversión. Pero en el corto plazo, en efecto, lo que se prevé es una discusión de reforma tributaria que, por algún lado, logre compensar elementos importantes del recaudo y compensar esta situación fiscal adversa. En términos del sector de la construcción, ¿cómo se ve en ese panorama del 2.5% de crecimiento? En el gráfico de su izquierda van a ver la contribución y en este lado la tasa de crecimiento. En construcción, en el agregado, de ese 2.5% que crecimos en el primer trimestre, la construcción creció a una tasa del 5.2%, literalmente el doble de crecimiento de la economía. Luego, de la industria, es un sector que se mueve, digamos, sobre que en el que las apuestas en general del país están puestas, y se ve, digamos, como un determinante. Y si uno calcula el aporte, pues lo que nos estamos dando cuenta es que de ese 2.5% aportó la construcción 0.4 puntos porcentuales. Diríamos que el 20% del dinamismo económico del país está soportado en lo que le ocurra al sector de la construcción. Luego, eso es un elemento a tener en cuenta para poder prever en esta recomposición de la economía, donde la actividad minera decrece a tasas del 5%, cómo empieza a jugar el sector de la construcción en una transición natural de una economía muy dependiente del petróleo, una economía que debería y debe trasladarse mucho más al consumo, a la inversión y al desarrollo de sectores, digamos, de mayor nivel de encadenamientos y productividad en el mediano plazo. ¿Cómo está edificaciones en particular con esta tasa de crecimiento que les mencionaba del 5.2 en el último trimestre? Edificaciones crece al 10.9%, y si uno sacara el promedio de los últimos años, quizás el sector edificador puede estarse moviendo en una tasa del 8, 5, 9%, con salvo 3 o 4 trimestres que hemos tenido de crecimiento por efectos base y por la variabilidad natural de esta serie de valor agregado. Tenemos un sector de, digamos, que en un contexto de mediano plazo muestra tasas de crecimiento bastante positivas. La pregunta entonces es un poco si esto podrá ser o no sostenible, y creo que hacia allá puedo ahora conducir algunas conclusiones. Algo importante y que refleja también la importancia estratégica del sector de la construcción en este momento del ciclo económico del país son sus encadenamientos sobre la actividad industrial. Si uno se da cuenta, como les mencionaba ahora en este gráfico, la industria es el sector que más creció, 5.3%, pero cuando uno se da cuenta qué ramas industriales crecieron, tenemos que dentro de las que más crecieron, salvo la refinería de petróleo, que tuvo un crecimiento del 20%, las ramas de producción de madera, desarrollo de productos metalúrgicos básicos, producción de minerales no metálicos como el cemento y el concreto y demás, tuvieron tasas de crecimiento superiores al 7%. Luego, la construcción, no solo como generador de valor agregado, sino como efecto tractor sobre los demás sectores de la economía, juega un rol central, y eso le da, digamos, nos da como sector un tema importante. Con este gráfico quiero resumir los elementos que vemos como riesgos. En efecto, no todo lo que vemos en el sector pues tiene que estar visto en el mediano plazo como una dinámica sostenible, y en ese sentido es importante establecer algunos riesgos. El primero de ellos, que creo que también es común en algunos países de la región, ha sido el efecto inflacionario del último año, que en efecto, con una inflación que se debe mover o cuyo rango meta es entre el 2 y el 4, a partir de comienzos del 2015 se salió del rango meta, hoy en día está en una inflación del 8.20%, y en ese sentido, o en ese orden de ideas, la política monetaria se ha movido a aumentar las tasas de interés de referencia, buscando el equilibrio natural de la economía, buscando, digamos, de nuevo entrar en este orden de tipo monetario necesario. Sin embargo, la pregunta es hasta dónde se puede subir la tasa de interés para no afectar de manera importante el consumo en una economía como lo que ocurre en Chile, crece a unas tasas bajas y donde el exceso de aumento en las tasas de interés pues puede de una u otra forma retraer el consumo de forma importante y hacer incluso que el decrecimiento se profundice. Las expectativas un poco son volver hacia el año 2017 al rango meta,
¿Qué quiere decir eso? En términos del ciclo inmobiliario, estamos hablando de año y medio, que más o menos, digamos, tiene que ver con la maduración desde el lanzamiento de los proyectos hasta la entrega. Luego, un hogar que pueda estar tomando tipos de interés hoy en día un poco más altos, seguramente al momento de su desembolso, un año y medio después, puede estar de nuevo experimentando tasas de interés relativamente más bajas. ¿Qué estamos viendo con los aumentos de la tasa de interés de nuestro Banco Central? Unos 300 puntos básicos le han aumentado en 10 meses o en 10 reuniones consecutivas que han tenido, y el efecto sobre eso ha sido básicamente un punto porcentual sobre la tasa de interés hipotecaria, que no es un efecto igual que proporcional, es un efecto por supuesto rezagado, pero sí lo estamos viendo, digamos que los tipos de interés se están moviendo en esa dinámica. Entonces, en resumen del contexto macroeconómico, una moderación en el crecimiento y una recomposición de los sectores, menor minería, esperamos más industria y el sector de la construcción en la mitad de esa transición a la nueva economía, un escenario de estrechez fiscal importante con una anunciada reforma tributaria que necesariamente va a tener que compensar los ingresos que se han perdido por la actividad minero-petrolera, pero que también debe acompasarse con las necesidades de inversión que tiene el país en términos de infraestructura y de política de vivienda. El tercero, el sector de la construcción tiene grandes aportes hasta el momento en la generación de valor agregado y es visto en la mayoría de analistas y en general por el gobierno nacional como un sector que está aportando al desarrollo de los encadenamientos productivos con la industria y a la generación de empleo. Y los riesgos, como digamos resumiendo un poco, las presiones inflacionarias, aumentos en los tipos de interés, por ahora han sido bajos, pero seguramente van a ser un poco más altos en los próximos meses, que creemos puede ser un efecto de corto plazo y que hacia el cierre del 2017 de nuevo estén en la senda que nos permita seguir creciendo en el mercado. No se registran por ahora deterioros significativos en dos variables fundamentales, una de ellas el empleo, que por ahora se mantiene en tasas cercanas al 9%, ni tampoco en el consumo de los hogares, donde sigue siendo, digamos, un escenario de consumo, pese a los aumentos en los tipos de interés, bastante favorable. ¿Qué ocurre con el sector edificador? Y aquí hay tres mensajes centrales. Tengo varios slides, pero voy a ir muy rápido por ellos. El primero es, nuestra actividad viene creciendo, las ventas de viviendas, hasta la dinámica acumulados en los últimos años. Si ustedes se dan cuenta, en el 2012, en las 13 principales ciudades del país, éramos un mercado de 124 mil viviendas, hoy somos un mercado de 170 mil unidades, crece en el último año 4,6%, una menor tasa de crecimiento, pero es importante. Y para ponerlo en términos de la dimensión de la inversión, son 30 billones de pesos, que podrían ser unos 10 mil millones de dólares, un mercado sustancialmente mayor al de nuestros países vecinos. Es un mercado bien interesante y que, si lo valoráramos a una tasa de cambio mucho más favorable, tiene un panorama de inversión también creciente y mucho, digamos, de gran potencial. Entonces, si uno parte estas 170 mil viviendas, ¿cuál es la dinámica por algunos segmentos del mercado? Podemos dividir en dos partes: la vivienda social, que hoy en día tiene grandes estímulos al desarrollo, un panorama de más o menos 350 mil a 400 mil subsidios para los próximos 4 años, pues es un tamaño, digamos, de puesta de política de vivienda bien importante para el desarrollo del país, y un mercado no bis, que en el actual ciclo económico pues también tiene ciertas particularidades, o no bis, cuando hablo no bis es vivienda diferente a la de interés social, que tiene ciertas particularidades. En el mercado de vivienda no bis, o en el mercado de vivienda diferente a la social, un crecimiento importante, 13,4% vamos creciendo en el último año en el segmento de vivienda diferente a la de interés social. Son de esas 170 mil unidades, son más o menos 130 mil, y unos volúmenes de inversión que pueden estar del orden de unos 8 mil o 9 mil millones de dólares, es decir, cubre más o menos el 85 o 90% del total de lo que se comercializa en la actividad inmobiliaria en Colombia para la vivienda nueva. Y como les decía, pues el mercado diferente a la vivienda de interés social tiene como dos grandes segmentos. Hoy en día tenemos un tipo de vivienda, y es donde están, digamos, puestas las expectativas de forma importante, y es una vivienda que va entre los 30 mil dólares y puede ser algo cercano a los 82 mil dólares, y es el segmento de la clase media, en línea con lo que mencionaban ahora para la perspectiva de Chile, de fortalecimiento de la clase media. El gobierno dispuso unos subsidios a la tasa de interés, 50 mil subsidios a la tasa de interés de 2.5 puntos porcentuales para los próximos 2 años, que necesariamente nos han registrado movimientos en el mercado bien importantes en ese segmento.
tasas de crecimiento en ese segmento de las ventas del orden del 20%, que para nosotros es un segmento, digamos, donde las expectativas, como les decía, están bien enmarcadas. Y en el segmento por encima de los $80,000, que es más o menos el 30% del mercado nacional en términos de unidades, pues a pesar de lo que vemos con el ciclo económico actual, no tenemos caídas muy profundas. Y eso ahora les voy a contar por qué creemos que se ve o que ha sido, que es una muy buena práctica del desarrollo del mercado inmobiliario en Colombia. Controlar los niveles de inventario y tener un fortalecido modelo de preventa asociado a una fiducia inmobiliaria, pues genera necesariamente un control casi que en tiempo real sobre los inventarios y sobre la dinámica comercial y el lanzamiento de proyectos. Voy a mover rápido por el mercado de vivienda de interés social, que como les mencionaba, tiene una perspectiva muy positiva con los subsidios en los próximos años. En términos de los precios, siempre estuvo la preocupación si los crecimientos de los precios de los últimos años del orden del 10% estaban asociados a un posible desorden o desequilibrio inmobiliario en el país. No se veía, digamos, un retroceso en los precios. En los últimos año y medio, lo que hemos visto es una reducción en la valorización media de la vivienda nueva, que en ningún caso, digamos, describe una caída abrupta o fuerte sobre los precios y que seguramente está muy relacionado con dos elementos. Primero, el fortalecimiento, como les decía, de un segmento de estratos medios, y el segundo tiene que ver con la natural, digamos, moderación en la valorización de los activos producto del ciclo económico actual. Entonces, la tendencia de precios en el país sigue siendo, digamos, bastante estable, moderada sobre el orden del 7% anual, y seguramente así continuará en los próximos años, con algo bien importante, y es lo que les decía ahorita: la mayoría de nuestra oferta inmobiliaria en términos de vivienda nueva se encuentra sobre planos o en preventa. El 63% de nuestra oferta se encuentra en proyectos aún sin desarrollar, que permiten ir sondeando el mercado de forma progresiva y que una vez alcanzan su punto de equilibrio pueden desarrollarse de forma efectiva sin hacer correr riesgos ni al desarrollador ni al comprador y controlando los niveles de apalancamiento de forma muy efectiva. Entonces, de 100.000 unidades que tenemos en oferta, el 63% sobre plano hace que la respuesta en los cambios en el ciclo económico sobre los precios se den como les mencionaba ahora. Y, digamos, independientemente de lo que vemos con el ciclo económico, pues los niveles de rotación de los inventarios para los últimos años se mueven entre 6 y 7 meses, que incluso creo que estaba inferior a algunas referencias que veíamos ahora, y bastante estable. Entonces, como les mencionaba, es un mercado que en la mayoría de los casos luce sano desde la dinámica comercial. En lo no residencial, para nosotros esto representa el 25% del total de la actividad que se construye en el país. 5 millones de metros cuadrados se desarrollan en actividad no residencial, y si ustedes ven esta gráfica, ha sido un ciclo en los últimos 6 o 7 años de crecimiento continuo. La pregunta es, no necesariamente eso ha estado asociado a todos los segmentos. Hemos tenido dos años en los que el comercio ha estado mejor, las oficinas mejor, y ya ciertas diferencias entre los niveles de actividad que se manejan al interior de eso. Sin embargo, pues con esos 5 millones de metros cuadrados representa más o menos el 40 o el 45% del total de inversión en construcción de edificaciones del país. Y es importante destacar algunos elementos. Quiero mostrarles en este gráfico los cuatro principales segmentos de la actividad de construcción no residencial: oficinas, comercio, institucional e industria. En el año 2013 crecíamos mucho más por lo que se invertía en institucional, en oficinas y en comercio, perdón, y en industria, y caía el comercio. El desarrollo de centros comerciales estaba mucho más rezagado. En el año 2014 se recompone un poco y vimos un boom en el desarrollo del mercado de oficinas, crecimiento importante por encima del 40%, y también un repunte importante del sector comercial con un ajuste en la dinámica de construcción para la industria y del componente institucional o de inversión de obra pública en edificaciones del gobierno. Y para el año 2015, y lo que nos marca la perspectiva, es de nuevo una recomposición, un ajuste importante del mercado de oficinas, que yo creo que se ve en la mayoría de países de la región, y vamos a tener seguramente un decrecimiento del orden del 30 o 35% en el segmento de oficinas, con unas tasas relativamente moderadas en el segmento de comercio, de institucional y de industria sobre del orden, como les mencionaba, del 10 al 15% en el próximo año.
Luego, ahí lo que estamos viendo es esa recomposición. Aquí hay algunas estadísticas importantes de por qué el mercado de oficinas, pero simplemente decirles que de nuestros cuatro principales mercados comparados con los países de la región, este reporte de la firma JLL nos muestra que tenemos solo uno con unas tasas de vacancias superiores a las de equilibrio, y es el mercado de la costa atlántica o de la costa norte del país, con unas tasas de vacancia en el mercado de oficinas que pueden superar el 25%. Los demás mercados, Bogotá, Cali y Medellín, están incluso sobre los márgenes de equilibrio de la vacancia del orden del 8 al 12%. Esa es la foto actual, seguramente no va a permanecer. Y lo que se prevé son ajustes importantes donde la vacancia, incluso en el caso de Bogotá, puede llegar al orden del 18 al 20% en los próximos años. Pero es un poco para dimensionar y comparar con los países de la región y las diferentes ciudades qué tan grave es el mercado de oficinas. Y algo que va a depender muchísimo también para afectar este mercado va a ser lo que ocurra con los flujos de inversión para los sectores financieros y empresariales, donde la correlación con el mercado de oficinas es importante. La línea azul nos muestra los volúmenes de inversión y las barras rojas, el área que se desarrolla en el mercado de oficinas. Esta corrección natural seguramente la vamos a ver durante los próximos 2 o 3 años en el mercado nacional. El segundo es el desarrollo de centros comerciales o el desarrollo de actividad comercial. Hay un reporte interesante de esta firma que se llama Cushman & Wakefield, que nos muestra qué tanto, cuál es la superficie bruta alquilable por cada 1.000 habitantes en el país. Y siempre ha existido en la inversión inmobiliaria local como más que el temor, como la inquietud si el país todavía tiene potencialidades. Si uno lo ve en el comparativo de los demás países con las estadísticas que ellos manejan, pues nos damos cuenta que solo después de Argentina, Colombia tiene 62,7 metros cuadrados por cada 1.000 habitantes en área de superficie bruta alquilable en áreas de centros comerciales. Luego todavía, frente a los estándares de Brasil, Perú, México y Chile, estamos sustancialmente por debajo y, digamos, tendríamos o demarcaría un potencial de crecimiento en los próximos años bien importante. No me detengo en este gráfico, pero es para decirle que más o menos 6 o 7 ciudades del país tienen una clase media superior al promedio nacional y que tendrían todavía un potencial importante para el desarrollo de actividad comercial. Tres mensajes al cierre para no mirar tanto el corto plazo e irnos un poco en el mediano plazo y identificar con esta lógica y digamos, propósito del foro de hablar de ciudades los cambios importantes que se ven. Primero, el país va a seguir urbanizándose, eso creo que ahora lo vamos a ver más al detalle, pero vamos a tener una tasa de urbanización cercana al 77%, se moverá sobre el 80% en los próximos años y la presión sobre la demanda de vivienda en los centros urbanos va a continuar. Lo segundo, y tiene mucho que ver con lo que veíamos en las estadísticas de Chile, tenemos una reducción incluso más fuerte o más importante en el tamaño de los hogares en el país. Entre el año 86 y el año 2020, la reducción en el tamaño de los hogares prevista, que era de 4,5 personas por hogar, se mueve a 3,3 personas por hogar. En términos prácticos, eso implica que la demanda de vivienda se multiplica por un 50%. Y seguramente esa tendencia seguirá acentuándose con elementos fundamentales como la participación de los hogares unipersonales, que incluso es superior a la de Chile. En Chile hablábamos de estadísticas cercanas al 14 o 15%, en Colombia estamos del orden del 16 o 17% en algunas ciudades. Y con una tasa de crecimiento de los hogares, por supuesto, pues muy por encima de lo de la población, que es la línea roja frente a la línea verde. Primer cambio estructural importante, que creo que es importante mencionar. Lo segundo, y muy similar a lo que estamos viendo también en ese cambio demográfico, es la población dependiente o la población productiva en el país. Solo en 16 años, nuestra composición etaria cambió de forma sustancial. En el año 2000 teníamos 39% de población dependiente, es decir, mayores de 60 años o de 65 años y menores a 15, representaban el 40% de nuestra población. Hoy en día se cambió sustancialmente en el año 2016 esa participación y tenemos que la población dependiente es apenas el 32%, es decir, la población productiva ganó 6 puntos porcentuales. ¿Qué se ve ahí? Necesariamente la formación de nuevos hogares, las necesidades de inversión en el mercado inmobiliario y la presión, obviamente, por empleo y por ciudades de mayor desarrollo económico. Y por último, solo puse el gráfico, teníamos el cálculo para los demás países, pero pues no era mi tarea hablar de los demás países, pero
Cuando uno ve el bono demográfico en Colombia, entendido el bono demográfico como esa oportunidad de desarrollo en muchos mercados, este es el de América Latina y el Caribe, cuando uno ve de Colombia, el hecho de que esté por debajo incluso de la media de América Latina y el Caribe, describe que estamos en una situación de población productiva mucho más importante y seguramente continuará con esa tendencia hasta el año 2028 o cerca del 2030, donde el bono demográfico empieza a perder ese dinamismo. Entonces tenemos esas consideraciones, eso es lo que les quería contar y bueno, muchas gracias por su tiempo y su atención.